Una vez en Año Nuevo. Сказку поверить, как быль, и чуть подождать. Ники? Hijo, no entiendo qué te pasa. ¿Por qué lo dices? No has hecho tu cama, no te has lavado la cara y aún no estás listo para desayunar. Oye, mamá, ¿por qué el árbol de Navidad se queda en el balcón? Para que se mantenga bien hasta Año Nuevo. Piensa esto. ¿Hace frío en el bosque? Mucho. Pues los árboles de Navidad también deben permanecer en el frío, si no, se arruinan con el calor y tendríamos que tirarlo. ¿Entiendes? Sí. Nick, ya deja de jugar. Ve a bañarte. No es por hacerte enojar, pero creo que algo se te... ¿quemó? ¡Los huevos! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué buscas? Aceite de espino amarillo para mi dedo. Aquí está. No, ese es otro. ¿Otro? ¿Cómo que otro? Ese es aceite de ricino. Si lo bebes, no podrás salir del baño en todo el día. ¿Me entiendes? Te entiendo. Listo, Nick. Por favor, apúrate que se nos hace tarde. Tienes que irte a bañar. Y aún debo hacer el desayuno. Apúrate y acábate tu comida. Pero tú me dijiste que si como rápido, la comida no se hierve bien adentro. No, primero no es servir, es digerir. Y segundo, si comes lento, no podré ir al supermercado por la comida. Y hablando de eso... Si nos separamos, tengo que venirme directo a la casa. Ya lo sé, mamá. Bien, me alegra que lo sepas. Tenemos invitados hoy para la cena de Año ¿Cómo, Nuevo. ¿Cómo? ¿Invitados? Mi nueva jefa vendrá. Quiere presentarme a su hijo. ¿Y eso por qué? Oye, si no llegamos, te quedas sin regalo. Está bien. No te preocupes por el regalo. Santa igual me traerá algo. Mi hijo ya es todo un hombre. Irás a la escuela en otoño. Quizás ya te enteraste de que Santa no existe. Hay veces que me sorprendes, mamá. Nadie pensaría que fueras tan ingenua. Y todos estos años, ¿quién me ha estado trayendo regalos en Año Nuevo? Tú misma lo dijiste. ¿Quién fue? Pues Santa Claus. Entonces me has estado mintiendo toda la vida, ¿ah? No, solo que Santa Claus le regala a niños que son más pequeños. Y tú ya eres un niño muy grande. Pues sí, ya soy grande. ¿Pero entonces Santa aún existe? Nick. ¿Qué? Ya basta. Y ya, cómetelo. Un día más siendo Santa Claus. No.
No, 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 ¿pero qué rayos le pasa, señora? Ay, Dios, ¿le duele algo? Ay, ¿que no ve? Me duele todo. No debería andar por ahí conduciendo así. ¿Pero qué le duele? Ay, ¿pero qué exactamente? Todo. ¿Vela? Sí, Vela. ¿Nos hemos visto antes? Vela. ¿Sí? ¿De la escuela de teatro? ¿Sí? Yo me gradué cuando tú ibas entrando. Ah. ¿No te acuerdas de la bienvenida? Yo soy Paul Svistunov. Paul Svistunov. Ah, oh, Paul, sí te recuerdo. Sí. Tú fuiste el hurón en la obra de teatro. Era un hámster. Sí, un hámster. No. Ay, también estaba tu compañero. Se llamaba... Kozlov. Kozlov, ah, sí, Alex. Sí, ya me llevaron a mi casa. Me duele todo, pero... ¿Aún te duele, Paul? No, la verdad es que ya me siento mejor. Me siento bien. En serio, no te preocupes. Solo fue un golpe ligero, pero de verdad, ya no llamen bien a la ambulancia. No, todo está bien. Qué bueno que me reencontré con mi compañera, sí, de clase. Sí, nos conocemos. Somos amigos. Ella es mi compañera. Sí, lo somos. Todo está bien. Ya pueden irse. Nos conocemos. Ay, oye, mira qué hermosa te pusiste. Vela, la verdad es que luces maravillosa. No recordaba que fueras tan hermosa. Pero tú siempre me gustaste. ¿Trabajas en el teatro? ¿Yo? No, lo dejé cuando me casé. Ah, estás casada. Divorciada. ¿Divorciada? Sí, Paul. ¿Ya estás mejor? Pues sí, soy, ¿sí?, soy de huesos fuertes. Mira, Paul, llevo algo de prisa. Te dejo mi tarjeta, trae mi número personal y de casa. Llámame y nos reunimos otro día. ¿Esto es una invitación para Año Nuevo? Algo así. Ah, bueno, wow, tu tarjeta. Adiós. Gracias, adiós, feliz año. Ay, oye, Paul, dime... ¿Quieres que te lleve? No, no, tengo cosas que hacer por aquí, en una tienda. De hecho, vine para trabajar por aquí cerca. Bueno, sí, es entonces mi empleo. Adiós. Está feliz bien, año. Adiós. Cuídate. Adiós, Paul. Adiós, hasta luego. Espera. Vela. No puede ser esto. Se le acabó la batería a esta cosa. Oye, Nick, quiero que estés atento. No te distraigas, ¿eh? No vayas a separarte de mí en ningún momento. No quiero que te pierdas. ¿Escuchaste? Sí. Pero si algo pasa, debo tomar el tranvía. Ya traigo las llaves. Solo debo decirle la dirección a cualquier Exacto. policía. Vamos. Sí. ¡Ay, Dios! ¡Mi espalda! Muy buenos días a todos. Ay, te ves como todo un reno. Muy bien. Hola. Bienvenidos al equipo. Muy bien, escúchenme. Vamos a trabajar y lo vamos a hacer bien, ¿sí? ¡Es mi espalda! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, pequeñines! Me alegra estar hoy aquí con ustedes. Vine aquí para divertirlos y para ganar algo de dinero. ¡Mamá, quiero subirme al carrusel! Espérame, Nick. ¡Mamá, por favor! ¡Basta! ¡Mamá! Espérame ya. Hola. Sí, ¿podría regalarme, por favor? Estoy buscando una tienda y me dijeron que... Aquí tienes tu regalo. Especial. ¿Cómo? Gracias a ti, pequeñín. Tengo un mapa, pero feliz no Navidad. No, ¿y tú? Sé exactamente ¿cuántos qué años estoy tienes? ¿9? Ay, no te creo. Pesas como un sí, grandulón de 12. Sí, estoy regalos de Navidad. Sí, es una tienda nueva. Recién abrió hace un par de semanas para esta temporada. Es muy sencillo llegar. Siga derecho y suba al segundo piso. Al segundo piso, entiendo. Acérquense, niños, vengan con... ¿Qué? ¿Qué se te ofrece, grandulón? No soy grandulón, soy un niño. Bueno, está claro que no eres una niña. Ten, es para ti. Los Santa Clauses siempre hablamos así, es la costumbre. Hola, grandulón. ¿Qué edad tiene, grandulón? Se estacionó en mi lugar, grandulón. ¿Y así?
¿Tú eres un santa de verdad? Yo soy el mismísimo Santa Claus en carne y hueso. Bueno, entonces hay que irnos ya. ¿A dónde? Debo mostrarte a mi mamá. Ella no cree que los Santa Clauses existan de verdad. Ya veo. Entonces vamos, sí, ¿por qué no? Pero, ¿y dónde está tu mamá? Parece que nos volvimos a separar. Bueno, tranquilo. Vamos a pedirle ayuda a seguridad, ellos darán el anuncio y en un 2x3 encontrarás a tu mamá. No puedo. Cuando nos separamos, ella se va a casa de inmediato. Oye, ¿me puedes llevar a mi casa? Mira, grandulón, en unos 20 minutos más empieza mi almuerzo. Pero solo es una parada en el tranvía. Anda, por favor. ¿No se supone que eres el Santa Claus real? Pues sí, soy real. Pero oye, dime algo. ¿En tu casa tienen teléfono? Sí, claro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Solo una parada? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Lo haremos en 20 minutos? En solo 20 minutos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Bueno, si es así, entonces vamos. Sí. ¿Hacia dónde? Para allá. Vamos. Tengo que llamarle. ¿Y ahora hacia dónde? A la derecha y por el arco. ¿A la derecha por el arco, seguro? Pero no se puede, ¿o sí? Bueno, pero necesito el teléfono. Vamos. No digas nada, déjame hablar. Buen día, soy el inspector Dundukov. ¿Me permite su identificación y licencia? Oiga, inspector, le cambiamos la gorra. Creo que se vería mucho mejor con esta. A ver, pásenmela. ¿Y bien? ¿Cómo me veo? Muy guapo. Bien. Adelante. Buen día, soy el inspector Dundukov. ¿Me permite su identificación claro, y licencia? Claro, grandulón. ¿Qué ocurre, inspector? Está prohibido dar vuelta aquí. ¿Lo sabías? Sí, sabía. Lo sabía. ¿Cómo podemos solucionarlo, oficial? ¿Y ustedes quiénes son, muchachos? Es para el show del tránsito. Oigan, déjenlo ir ya. Él es el Santa Claus real. ¿En serio es el real? Sí, se lo juro. Bueno, está bien. Ya casi es año nuevo. Pueden irse. No lo vuelvan a hacer. Disculpe, ¿no ha visto a un niño de 7 años con una chamarra naranja con blanco y un gorro? Sí, vi a un niño, sí. Fue en dirección al tranvía. Al tranvía, gracias. Y bien, ¿en dónde se encuentra entonces la mamá incrédula que por alguna razón no cree que Santa Claus exista? Ah, el teléfono está aquí, ¿puedo llamar? Luego. Ay. Pasa, pasa. Hace mucho calor aquí, ¿no? ¿Dónde está tu mamá? Ya casi llega, pero ven, acompáñame. ¿Qué tienes ahí? Una sorpresa. Ah, una sorpresa. Me encantan las sorpresas. ¿Y bien? Aquí, está afuera. ¿Afuera? Sí. Ah, mira, qué lindo balcón tienen. Esta casa es más linda que la que tengo en mi barrio. Quédate allí, o si no te arruinarás como los árboles de Navidad y te tiraremos a la basura antes de Año Nuevo, ¿sí? ¿Cómo? Oye, grandulón, ¿qué haces? Oye, ¿a dónde vas? ¿Te molestaste conmigo? Oye, lo siento. Perdón, ya no te diré grandulón si no te gusta que te digan así. Oye, espera. ¡Espera! ¡Nick! ¿Dónde estabas? Te llamé como 100 veces. Es que mi mamá y yo nos volvimos a separar en la calle. Está bien, tu mamá volverá. No es una bebé. Ven a mi casa. Mi papá me trajo mi regalo de Año Nuevo. Perdón, Yana, no puedo ir ahora. Solo un momento. ¡Está increíble! Yana, de verdad no puedo. ¿Quieres herir a tu mejor amiga? No, no quiero. Entonces ven. No, no puedo. ¡Ay, pero qué rayos! ¿A dónde fue ese niño?
Oigan, hola. ¿Hay alguien ahí? Oigan, hace frío. Mi abrigo no es de piel. ¿Es un disfraz o no es un disfraz? ¡Ayúdenme! ¡Hace frío! Mira, es increíble. Sí, lo es. ¿Y tú no querías venir? No, debo irme. ¿Quieres jugar? Te diré algo, pero no te rías. Sé que no me creerás, pero invité a Santa Claus a mi casa. ¿A quién invitaste? A Santa Claus. Al de verdad. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? ¡Santa Claus no existe! ¡Claro no digas que mentiras! Sí! ¡Y está en mi balcón! No te creo. Bueno, vamos para que lo veas. Bueno, vamos a verlo. Pues vamos. ¡Oigan! ¡Alguien ayúdeme, por favor! ¡Hace mucho frío y me estoy congelando! ¡Maldición! ¡Odio a los niños! ¡Son el mismísimo demonio! ¡Nunca más en mi vida vuelvo a ayudarle a esos diablillos! ¡Hace mucho frío aquí! ¡Ayuda! ¡Ya lo siento las piernas! ¡Alguien sáqueme de aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Hay un santo en peligro aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Esto parece el Polo Norte! ¡Este condenado niño me las va a pagar! ¡No! ¡Regresa a ti, entiendo de demonio! ¡Te voy a dar un carbón esta Navidad! ¡Eso es lo único que te ganarás! ¡Ay, no mato el frío! ¡Ya no siento mis piernas! ¡Ay, ya no siento mi carita! ¡Por favor! ¡Nikki! ¡Nikki, ya llegaste! Nick, sé que estás ahí. Ya sal, no tiene sentido que te escondas, ¿me oyes? Nick. ¡Los odio a todos ustedes! ¡Los odio! Oiga, señora, ayúdeme, por favor, sáqueme de aquí. Señora, señora, por favor, no me tenga miedo, señora. Solo tengo muchísimo frío. No estoy loco ni nada, solo... ¡Ábrame, por favor, señora! Escuche, si no me abre ahora, le voy a retorcer el pescuezo al mocoso y a usted la voy a matar. ¡Se lo juro! ¡Sáqueme de aquí, maldición! ¡Ay, creo que me voy a congelar! ¡Se me congelaron hasta los locos! ¡Oh, sáqueme de aquí! ¡Ya no aguanto más! Hola, policía. Hay un ladrón en el balcón. ¡Malditos sean ustedes! Sí. ¡Abran esta puerta! Calle Lancy 15. Sí, vengan rápido. ¡Por favor, apresúrense! Gracias. ¡Ya no aguanto más! ¡Lo siento las manos! ¡Ay, se los juro! ¡Los mataré! Hola, Karen. Bella, por fin estás aquí. Ya todo está listo. Lo único que nos falta es tu parte del conjunto. No fue mi culpa, fue la del joyero. Estuve esperando 4 horas en su estudio. Y además las calles son todo un caos estos días. Hay mucho tránsito y encima un idiota se lanzó contra mi auto. Bueno, ¿y trajiste el anillo? Apúrate. Oye, no entiendo. Es... ¿una broma? Uy,
¿Qué significa uy? Yo no entiendo si sabes hablar. ¡Oigan, muchachos! Pero déjenme explicarles qué sucedió. En serio puedo explicarles. No hice nada malo. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡El bastón no es mío! ¡Lo renté en una tienda! Policía. Por Dios, Nick, ¿en serio? ¿Cómo que Santa Claus? Era el real. Sí, muy bien. Llamé al hospital, a la policía. Te juro que estaba a punto de enloquecer y a ti no te importó. Y además estuvieron a punto de robarnos. ¿Cómo? Así como lo oyes. Un hombre bajó del tejado al balcón y si no llegaba a tiempo... Ah, yo fui el que lo dejó allá afuera en el balcón. ¿A quién? ¿A Santa Claus? Bueno, está más claro que el agua. ¡Mentiroso! Adiós, tía Lucy. ¿Sabes qué, Nick? ¿Qué? No tienes conciencia. El anillo es muy caro, lo entiendo, pero... ¡No entiendes nada! Los pendientes, el collar, el brazalete y el anillo, todos juntos, el conjunto completo vale 600,000 euros. Sin el anillo, el conjunto no vale nada porque está incompleto. No puedo ir a París sin el anillo porque a nadie le va a servir el conjunto incompleto. Perdiste la parte más importante de toda la maldita colección. Todo es tu culpa. Karen, ya te conté qué pasó. Solo quería ver cómo se me veía, pero algo malo sucedió. ¿Malo? Karen. Malo es cuando la tía se enferma de paperas. Pero que tú hayas perdido el anillo es en absoluto un desastre. Es peor que un tsunami o una guerra nuclear. No, es imposible que se haya perdido. Ni siquiera me salí del auto. Seguramente se me cayó y quedó debajo del asiento. Escucha, hagamos eso. Si mañana aún no encuentro el anillo, puedes despedirme, ¿bien? ¿Cómo que solo despedirte y ya? Sí, por mí está bien. Pero yo no lo estoy. Si no encuentras ese maldito anillo, no solo te despediré, voy a matarte. ¿Te queda claro? Sí, claro. Ya vuelvo. Salud, caballeros. Hasta luego. Buenos días. ¿Señora? Quiero reportar un malentendido. Sí. Yo tengo un hijo, un niño. Felicidades. Gracias, pero el problema es que al principio se me había perdido. ¿Quién se le perdió? Mi hijo. ¿Y? Y cuando volví más tarde a casa, había un hombre en mi balcón. Era un extraño, ¿se lo imagina? Pero luego resultó que no era un hombre. ¿Qué era? ¿Mujer? No. Mire, antes de que yo llegara a casa, mi hijo dejó entrar a Santa Claus. ¿Quién? ¡Santa Claus! ¿Es un apodo? No es un apodo. Era un Santa Claus de verdad, pero es que mi hijo fue a ver en ese momento a su amiga y entonces cuando yo regresé a la casa pensé que se trataba de un ladrón. ¿Cuál? ¿Cuál qué? Sí, el extraño del balcón o este Santa Claus. Bueno, es que... En realidad... El hombre del balcón... En realidad no se trataba de Santa Claus. ¿Por qué? ¡Porque Santa no existe! ¿Y quién era? Yo pensé que era un ladrón, pero resultó que era Santa Claus y cuando se quitó la barba, mi hijo ya se había ido. ¿Y quién era? Ya le dije que nadie. ¿Por qué? Porque no era ni Santa Claus ni un ladrón, ¿me entiende? ¿Sí? Sí. Se llevaron a su hijo, ¿verdad? Oh.
¿Hola? ¿Servicio de autos? ¿Está Misha? ¡Misha! Hola, habla Bella. Sí, la del Toyota RAV4. Necesito que revisen un auto cada centímetro. Ya sé que es año nuevo, pero yo pago lo que sea. Gracias, voy para allá, gracias, adiós. Odio a los hombres. Oficial, usted sí me entendió bien. Claro, un secuestro. Empecemos desde el inicio. Bien, ¿por qué no? Hagámoslo. Yo tengo un hijo. Felicidades. Es pequeño. Ajá. Mi hijo creyó que él era Santa Cruz. Y fue a ver... A su amiga. Sí, exacto. Bien. Pero no era santa, era un extraño. Y luego volví a casa y mi hijo fue con su amiga. Y al verlo, yo creí que él era un ladrón. Sí. Y entonces le llamé. ¿A mí? Sí, a usted. ¿Eh? Pero cuando llegaron y lo arrestaron, mi hijo volvió a mi casa y me explicó todo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todo había sido un malentendido y por eso vine aquí de inmediato. ¿Me entendió? Claro. ¿Y qué es lo que quiere? Pues, ¿qué más? Quiero que dejen a ese pobre hombre, Santa Claus. Quiero que lo dejen ir porque no hizo nada. ¿Segura? Sí, segura. Sí. Es injusto que tengan a una persona inocente en la estación de policía. Por favor, tienen que dejarlo salir. Aerofib. Sí, capitán. Hace calor, Aerofib. Bueno, es invierno, capitán. ¿En dónde tenemos a los Santas? En la celda 2. En la 2. Acompaña a la señorita y ayúdala a encontrar cuál es el Santa que quiere. Y luego tráiganmelo aquí. Debo anular el proceso. Gracias. ¿Entiende? Feliz año nuevo. Claro. Feliz año nuevo. Era Rodolfo Reno, que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Sí, ¿qué quieres? Muy bien. Aquí están. Son iguales aquí. Santa Clauses, acérquense y quítense sus barbas. Oh, está bien. Quítatela. Es él. Afuera. Aguarda un momento. Ay, ¿pero qué más quieres de mí? ¿Por qué te ofendes tanto? Ya te dije que lo siento. Bueno, ya lo hiciste, adiós. ¿Y por qué no me dijiste quién eras desde no el inicio? No podía, mis dientes tiritaban del frío. Bueno, ¡estaba helado! Perdón, todo fue un tonto malentendido. Está bien, esas cosas pasan. Sí. Bueno, yo quería pedirte un favor. Pues verás, mi hijo Nick, él le dijo a su amiga que tú eras Santa Claus, de verdad. Y cuando te trajeron aquí, su amiga creyó que él le había mentido, ¿entiendes? ¿Y luego? ¿Puedes venir para que su amiga vea que no le mintió? Por favor, se lo prometí. No puedo hacer eso, no tengo tiempo. Será rápido, ¿quieres que te pague? Tu pequeño dijo lo mismo. Será rápido. Tres celulares que no tengo batería. No, ¿cómo para qué? No llamo a nadie y nadie me llama. ¿Con 20 basta? ¿Hablas en serio? Sí, tómalos.
¡No! ¡No! ¡Ya basta! ¡Yo no quiero que me des dinero! ¿No vendrás? ¡No! ¡No tengo tiempo! ¿Qué no entiendes? ¡Hay niños en la tienda! ¡Y además tengo que regresar un anillo! ¡Pero son solo niños! ¡Se lo prometí! Con permiso. Disculpe. ¡Ya basta! ¡Deja de seguirme! Oye, ¿y si lo piensas de nuevo? No. ¡Son niños! También hay niños en la tienda. ¡Mueva su caballo! Y además, hay un anillo que debo devolverle a alguien. Y no sé por qué te explico todo esto si no te conozco. Sí, pero no te recargues en ¿Me mí? Estoy recargando en ti? ¡Ay, que mueva su caballo, por favor! ¿Y entonces por qué me estás siguiendo? El centro comercial está de este lado. ¿Qué? ¿Que yo te estoy siguiendo a ti? ¡Ay, mi coche se quedó estacionado a un lado de tu casa! ¡Que no te recargues en mí! ¡No me estoy recargando! Por favor, pasa. Aunque sea solo por un segundo, es la última vez que te lo pido. Y además, ya estamos muy cerca. Ya te dije que no tengo tiempo y además no quiero. Bueno, al final parece que Santa Claus de verdad no existe. Sí, exactamente eso. Mamá, estoy en casa de Yana. Cuando encuentres a Santa, llámame. Nick. Ah, ¿eres tú? Sí. ¿Y dónde está tu hijo? Con su amiga. Con su amiga de nuevo. Oye, ¿crees que pueda usar tu teléfono? Sí, está bien. Puedes usarlo, pero solo con una condición. Claro. ¿Estás seguro? Sí, lo prometo. Sí, bueno. Hola, jefe. ¿Está ahí? Sí. Soy yo, Paul. Estás despedido. Gracias. Oye, olvidaste tu bastón en el balcón. Aquí tienes. Gracias, pero ya no lo necesito. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Me despidieron. Ay, Dios, lamento oír eso. Está bien, era mi último día. ¿Puedo volver a llamar? Sí, claro. ¿Y bien? No, no encuentro nada. Listo. Y no encontré nada. Oh, ¡no puede ser! Pues sí. Ya busqué en todas partes. ¿Ah, sí? Déjame ver tus bolsillos. Desconfiada. Muy bien, perfecto. Adelante. Vamos a ver. ¿Quién habla? Hola. Bella habla por mí. Dios, ¿cuál Paul? Paul, ¿les viste un ova al que atropellaste con tu auto hoy? Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Tienes alguna queja? Ah, no, todo está bien. Pero encontré un anillo en la nieve hoy y pensé que quizás era tuyo. ¿Anillo?
Paul, ay, querido, qué bueno que me hablaste. No sabes lo feliz que me acabas de hacer con tu llamada, Paul. Tiene piedras, ¿no? El anillo. Sí. Ay, Paul, eres el mejor. ¿Cuándo podemos vernos? Yo puedo ahora. Bien, oye, ¿vienes en auto? Sí. Mira, conduce hasta mi casa. La dirección está en la tarjeta. Y por favor, me esperas ahí, ¿está bien? Salgo volando para allá ahora mismo, ¿sí? ¿Está bien? Bien, sí, perfecto. Te voy ya. Adiós. Oh. ¿Michelle? Mi auto. Rápido. ¿Rápido? Oye, tú, ¿dónde estás? Me llamo Lucy. ¿Qué quieres? Ah, Luda, un Lucy. Gusto. Un gusto, Lucy. Ya me tengo que ir, así que si me disculpas... ¿Ya te tienes que ir ahora? Por desgracia, sí. Alguien me está esperando. Pero prometiste esperar a mi hijo. Ellos ya vienen. Mira, ya perdí mi trabajo por su culpa. ¿Y ahora también quieres que pierda mi vida privada? Invéntale algo a tu hijo. No sé, como Santa fue por su reno al bosque y... Y por su conejo. Su conejo, exacto. Ya llegaron. Son ellos. Ten algo de conciencia. Por favor, dale este regalo a mi hijo y luego te vas, ¿sí? Lo prometiste. Vete para allá. Ay, no. Gracias. Hola, ¿cómo están? Ya llegamos. ¿Cómo estás, Lucy? Bueno, pues, te presento a mi hijo. Sí. No te quedes ahí, solo ahí, como una estatua. Dale las flores a Lucy y... Ya voy. Toma. Sí. Mi abrigo. Primero las flores, mi amor. Son para ti. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora preséntate. Gosha. George. Lucy. Mucho gusto. Bueno, ahora sí, toma mi abrigo. Mamá. Lucy, decidimos llegar antes. ¿No habrá problema? ¿No tienes inconveniente? No, está bien, no hay problema. Solo pensé que llegarían más tarde y aún no tengo nada preparado. No te preocupes. En lo que tú cocinas, Gosha estará por aquí y así podrán empezar a conocerse mejor. Claro, pasen a la cocina. No, pero ¿a la cocina? Mejor vamos todos a platicar a la sala. Claro, pasen. Solo no me hagas favores. Si no estás cómoda, si crees que llegamos muy temprano, podemos irnos. No, está bien. Me alegra que hayan venido. Pasen, por favor. Adelante. Gosha, ven a sentarte. Sí. Gracias, Gosha. Está bien. Gracias, muchas gracias. Es por aquí. Pasa, gracias. Por favor. Adelante. Gracias. Perdón. Pasa. ¿Te vas a quedar ahí parado? Ven, siéntate. Gosha. Gosha, no te quedes solo ahí sentado. Di algo, vamos, platica un poco. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? No sé, yo... Primero que todo, no te toques la barba ni la cara con tus manos. Tienes muchos microbios. Y segundo, quizá puedas contarle un poco a Lucy sobre tu trabajo. Oh, ¿dónde trabajas? Yo ya llevo un tiempo trabajando para un instituto muy importante, sí. Disculpen, perdón. Trabajo con problemas de mimetismo que se dan entre algunas especies de reptiles. ¿Te parecen interesantes los problemas del mimetismo? Sí, sí, mucho, mucho. Aunque la verdad no sé nada sobre eso. Mimetismo. Ajá. Es lo mismo que mímica. Es muy interesante, sí. Gosha, ¿por qué mejor no hablas del clima? ¿Del clima? Hablo del... ¿Quieres que hable del clima? Ah, bueno, pues mañana temprano bajará un poco la temperatura, pero espero que pasado mañana esté mejor. Y yo, bueno, pues... no sé qué...
Con permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada. No te esperábamos aquí. La verdad, yo tampoco. ¿Oíste eso? No nos esperaban. No cabe la menor duda de que las apariencias... ¿Las apariencias? ¿Y qué estás esperando? ¿Qué haces, Gosha? ¡Vámonos! Mirandolina, no se vaya, yo... ¡Ni te atrevas a acompañarnos! Adiós. ¿Qué? Ven, ven, apúrate. Oh, oye, perdón por lo de antes, ¿sí? Ya estamos a mano. Mira, yo quería que fuera una sorpresa. ¿Y te salió bien? Ya debo irme. Entonces ya vete. ¿Y no te molesta que me vaya? En lo absoluto. Adiós. Hola, tía Lucy. ¿Y Santa Claus? Santa Claus tuvo que irse. Él se acaba de subir al elevador. Eso se puede arreglar. ¿De qué hablas? ¡Jana! Muy bien, listo. Llamen a emergencias. Lo sacarán de ahí y entonces veremos si es real o no. ¡Vamos! Ay, ¿qué pasó? ¿Hola? ¿Ya empezaron a cenar tan temprano? No puede ser. Oye, Paul. ¿Estás ahí? ¿Y dónde más voy a estar? Oye, está bien, no pasa nada. ¿En serio? Sí, ya le llamé a emergencias. Dicen que llegarán en 2 o 3 horas. ¿Estás bromeando? ¿Cómo que en 2 o 3 horas? Yo no estoy bromeando. Es que los niños, ellos... Y tú dime, ¿qué otro equipo de emergencias se animaría a venir aquí un 31 de diciembre? Nadie vendría aquí hasta el siguiente año. ¿Paul? ¿Estás enojado? ¡Paul, contesta! ¿Paul, estás bien? Estoy bien. ¿Seguro? Seguro. Oye, ¿y tienes más noticias? Sí, y tienen que ver con la mujer con la que hablaste. Ah, entonces son buenas. Sí, hablé con ella. ¿Y luego qué te dijo? Dime. Dijo, deje su mensaje después del tono. ¿Era la contestadora? ¿Le marcaste a su celular? Sí, pero me parece que el celular no tenía cobertura. ¿Y le dejaste un mensaje? Sí, le dejé mi número y le pedí que me llamara en cuanto llegue a su casa. ¿Estás contento?
Ah, sí. Claro que sí. Parece que de verdad eran buenas noticias después de todo. ¿Y por qué piensas que es real? No lo sé, porque me dijo. Pero, Nick, la gente dice muchas cosas. Conozco a un niño que dice que sabe karate y que es bueno. Un día le pedí que rompiera una escoba con el pie y fue corriendo a patearla. ¿Y qué pasó? ¿Sí pudo? Sí, pero se fracturó. ¡Ay, qué dolor! Ya ves. ¿Para qué dijo que sabía karate? Más que karateka, era un idiota. Un segundo. Sí, papá. Estoy con Nick. ¿Tan rápido? ¿En una hora? ¿Pero qué no? ¡Papá! Está bien. Mi papá llamó. Me dijo que regresara a casa. ¿A casa? Sí. Es que hoy en mi casa harán una fiesta. Y además me enviaron con la abuela. Ellos quieren celebrar Año Nuevo hasta muy tarde. Y solo hay una tele. Pero si no voy, me arrancará la cabeza. ¿La cabeza? Sí, es horrible. Y si ya lo dijo, entonces lo hará. Si promete algo, siempre lo cumple. Me voy. Nos vemos. Y por cierto, Nick, cuando salga, súbete a la espalda de ese hombre y le jalas la barba. Hazlo fuerte. Bien. Si se le cae, entonces es falso. Pero si no, quizás sea el real. Pero la verdad, lo dudo mucho. Emergencias. Ay, por favor, ya no aguanto más. El infierno se congelará antes de que los de emergencias lleguen. ¡Luda, debo salir ya! No me llamo Luda. Ya te dije que me llamo Lucy. No me importa. ¿Cuál es la diferencia? Tráeme algo para que pueda intentar abrir esto. Un martillo o una barra de hierro. Primero que todo, no tengo martillos ni tubos de acero. Y si los tuviera, tampoco te los traería. ¿Y por qué no? Porque abrir el elevador puede ser muy peligroso. ¿Y a ti qué diablos te importa si es peligroso o no? ¡Rápido! ¡Ve por algo para abrir esto! ¡Haz lo que te digo! Ahora haces como que te importa mucho. ¡Solo trae algo para abrir! ¡Rápido! ¡Deja de gritarme! ¿Y si traigo el martillo, cómo se supone que te lo voy a pasar ahí dentro? A ver, genio, dime cómo. En efecto, no pensé en eso. ¿Alguna vez piensas en alguien más que no seas tú? Y no te atrevas a volverme a hablar así. Haz lo que te digo. No soy tu sirvienta. Lucy, ¿sigues ahí? Claro que no, seguramente ya se fue. No, sigo aquí. Oye, perdóname por todo lo que te dije antes. Pero es que estoy desesperado. He tenido un pésimo, pésimo día. Está bien. Cuéntame algo, ¿sí? ¿Qué? ¿Un cuento? ¿Por qué tiene que ser un cuento? Cuéntame algo de ti. ¿Dónde trabajas? En una biblioteca. Biblioteca, bien. ¿Y qué estudiaste? Historia. Iba a continuar estudiando, pero luego nació Nicky. ¿Eres bibliotecaria? Y no me arrepiento.
La biblioteca es también muy interesante, así que no me arrepiento. ¿Y esa señora de allá quién era? ¿Cuál? La que vino hoy. Mi nueva jefa. Antes era la directora de un serpentario. ¿Has ido a un serpentario? Hay serpientes, reptiles. Pero un día se murió un reptil raro y la bajaron de puesto. Ahora es la jefa de la biblioteca. Ay, no. ¿De un serpentario? ¿En serio? Del serpentario a la biblioteca. ¿Y cómo le haces para sobrevivir ahí? ¿Y entonces su hijo es tu prometido? Bueno, todos dicen que un niño debe crecer con un padre. ¿Y no te parece importante que él no te guste? Oye, ¿no quieres agua? Te traje una botella. ¿No pudiste traerme un martillo, pero sí pudiste traerme una botella de agua? Te la paso por la rendija. Muy bien, hagámoslo. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Lucy, eres muy divertida, ¿sabes? ¿Divertida? Sí. Yo sabes, eres muy... Eres linda. Eres dulce. Oh, ya, gracias, es suficiente. Gracias. Oye, ya no tengo sed, pero quería saber si podías volver a tu departamento. Quizás Bella ya marcó y estamos aquí platicando. Sí, claro, ya voy. Mil gracias. ¿Nadie ha llamado? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? ¡Qué bien! ¡Qué bueno que nadie haya llamado hoy! Oye, ¿pero por qué estás tan feliz? Oye, dime algo. ¿Crees que mamá es linda? Pues algo. ¿Pero por qué solo algo? ¿No, no crees que soy linda? Pues sí. Pues sí, ¿verdad? Yo atiendo. ¿Bella? ¿Quién diablos es Bella? Soy yo, Mirandolina. Mirandolina, ¿cómo está? Quería llamarte para agradecerte por tu gran hospitalidad. Mira, cariño, yo también fui joven alguna vez. Así que te entiendo. Pero un hombre en tu casa, cuando ya hay otro hombre... contraer lazos matrimoniales. Mirandolina, contigo. Todo fue un malentendido. ¿Y cuál fue el malentendido? ¿Nuestra visita o el hombre en bata escondido? No era una bata, sino más bien un abrigo. Y además no era un hombre. Ay, mi amor, ya he vivido lo suficiente. Y sé distinguir bien entre un abrigo y una bata. Y sé distinguir mejor entre un hombre y cualquier otro animal. Le juro que era Santa Claus. Entonces, ¿solo llevaba puesta la bata? No es eso. Muy bien, te creo. Entonces consideraré esto como una invitación formal.
No, no entiendo. ¿A qué se refiere? Bueno, pues me refiero a que Gosha y yo vamos a regresar a tu casa a cenar más tarde. Está bien, pero es que aún no he tenido tiempo de preparar la cena con todo esto. No te preocupes. Empieza a cocinar. Nosotros llegaremos más tarde. Pero, Mirandolina, yo... Gosha, lo hice. Sí. Unidad de emergencias. Buenos Buen días. Día, pasen. Le traigo a su santa. Gracias. Gracias. Feliz año nuevo. Tenga. Feliz año nuevo. Adiós y mil gracias. Adiós. Buen trabajo y muchas gracias. Nada que agradecer. Vayan con cuidado. ¿Puedo? Sí, adelante. Ah. Hola, ¿cómo estás, grandulón? ¿Bien, y tú? Ah, sí. Oye, acércate. ¿Qué? ¿Quieres decirme algo? ¡Hurra! ¡Es de verdad! ¡Sí! Sabía que eras el real. Santa necesita estar solo. ¿Solo? Sí. Oye, Nick, ayúdame a poner la mesa, ¿sí? ¿La mesa? Uh-huh. De acuerdo. ¿Cómo dicen por ahí? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hola. Gosha, pasa, por favor. Sí, mami. La puerta. ¿Listo? Mi abrigo. Sí. Por los microbios. Sí. Oye, mamá. ¿Y quién es este galán que vino a recibirnos? Mi hijo. Ven con la tía Mirandolina. Mira, tu tía te trajo un regalo. Aquí tienes. Cómetelo, sin miedo, anda. ¿Y qué se dice después? Muchas gracias. Gosha, no te pregunté. Gracias. Oh, de nada. Hola.
¿Sí funciona? ¿Por qué sigue este hombre aún aquí? Está esperando una llamada. Alguien lo llamará aquí. ¿Y luego tendremos la dicha de que se vaya? Sí. Acompáñenme al comedor. ¿Te vas a ir? Escucha, grandulón. Debo regresarle un anillo a la doncella de nieve, ¿sí? Vamos. No, porque ella está... ¡Vamos! Pero están ahí y a ellos yo... Ay, no les caigo bien. Gosha, haz un brindis. Pero mamá, yo... Haz lo que te digo. Vamos, adelante. Somos casi familia. Pues, bueno, yo esta noche quería decir que la familia es una gran responsabilidad y que cada individuo, es decir, el individuo que decide tomar una decisión tan importante, tiene que estar muy consciente de la gran responsabilidad que tiene. Y debo decir que no cualquier individuo decide hacer una acción tan noble como la de adoptar al hijo de una persona que es una completa extraña. Y porque pues un niño significa muchos gastos, inquietudes y problemas. Y problemas extra que en realidad son innecesarios. Y por eso la mujer que se encuentra en esa triste situación, al final acepta la noble propuesta de un gran caballero. Ella debe tener siempre muy presente que el destino... Oye, ¿eso significa que tú eres como ese gran billete de lotería? Disculpa, sí lo soy. Sí, soy yo. ¿Y qué es lo que ella gana contigo? ¿Medio kilo de caspa? ¿Jaquecas? ¿Un par de calcetines de segunda mano? Muy bien, jovencito. No me hagas No soy ningún jovencito. Aquí. Ya soy un grandulón. Es más, yo podría ser el padrino. Nick, tápate los oídos. Si aquí alguien hace un brindis así entre santas, te ganas un buen puñetazo. Con el bastón te dan directo en las barbas. ¡En las barbas! ¡Ya basta! ¡Basta que! ¡Basta que! ¡Ya cállate! Si de repente un día amaneciera convertido en una mujer y estuviera a punto de casarme con alguien y ese hombre fuera un blandengue de este estilo, bueno, es probable que sea capaz de pasar un día sin darme un tiro en la cabeza. Pero si resulta que mi suegra es esta mujer, me colgaría en la noche de bodas. Si tú fueras mi nuera, yo misma me encargaría de colgarte. ¡Y no me sorprendería! ¡Lucy! Si este tipejo no sale en este mismo instante, Gosha y yo nos iremos de aquí y nunca más volveremos. ¿Y quién diablos los está deteniendo? ¡No me levante ¡Lárguense la voz, de aquí! Joven. ¡Nadie los quiere! ¡No me ¡Váyanse metiendo! Al diablo! Oye, Lucy, ¿de verdad quieres que se queden? ¿En serio quieres que estos dos se queden en tu casa? El teléfono. Yo contesto. ¿Quién habla? ¿Cómo que quién? Atravesé la ciudad y estuve atascada en el tránsito. Te he estado buscando por todas partes y solo me contesta la grabación. Y todavía preguntas quién habla. ¿Bella, eres tú? ¿Ah? ¿Dónde estás? Ya estoy cerca. ¿Esto qué significa? Pues ya casi llego. Ah, muy bien. ¿Ah, sí? ¿Llevas mucho esperando? Te acabo de decir que llevo hora y media esperándote. Muy bien, voy para allá. Oye, Lucy, lo lamento, pero ya tengo que irme. Si debes irte, hazlo. Pero es probable que vuelva. Si tú quieres. Si quiero. Ni se te ocurra. ¡Lo haré! ¡Voy a regresar, señora! Lucy, oye, eres una chica muy linda. Tú... quizás te cueste trabajo verlo, pero eres
la chica perfecta. Y el mimo este no sirve ni para limpiarte los zapatos. Y tú, grandulón, te volveré a ver. Voy a regresar. Quizás el siguiente año, pero te prometo que voy a volver. Solo no vuelvas a secuestrar a ningún santa y a congelarlo en tu balcón, por favor, ¿está bien? Sí. ¡Pórtense bien, por favor! Miren a ese maldito bravucón. Está bien, vamos a tomarnos algo. ¡Ay, qué niño tan listo! ¡Bravo! Tienes razón, salud. ¡Salud! Oye, ¿y por qué crees que te dio un infarto, eh? Pues, ¿por qué más? Siéntate. Lo sabía. Sabía que primero iba a morir antes de poder arreglar mi vida personal. ¿Pero de qué hablas? Solo es un dolor de estómago. Eso no es mortal. ¿Qué dijiste? No digas estupideces. Recuerda, Kilmovich, tenía dolor en un dedo del pie y 5 años después, los doctores le dijeron que su embolia se había originado a partir de ahí. Mamá, Kilmovich le dio una apendicitis. Tranquilo. ¿A quién le importa? Y deja de discutir conmigo. Beba algo de agua. Ay, niña, ¿cuándo has visto que un vaso de agua ayude en un infarto? ¿Y por qué piensa que fue un infarto? ¿Y por qué más? Ese hombre, el de la bata roja, me puso todos los nervios de punta. ¡Uy, ya suéltame! ¡No quiero agua! ¡Mami! ¿Y qué es lo que quiere? Lo único que tengo aquí es agua. Yo. ¿Qué es lo que quiero? Te diré que quiero, Gosha. Quiero poder morir tranquilamente en mi cama, Gosha. En ese caso, creo que debería irse ya a su casa. Gosha, ayúdale a tu mamá a llegar a su cama. Sí, ¿lo oíste, Gosha? ¡Sácame de esta casa de inmediato! Mamá, tranquila. Todos en esta casa quieren que me muera. No, todos. No digas eso. ¡Larguémonos ya de aquí! Mamá, no te vayas a enfadar conmigo, por favor. Por favor, mami, no te enojes conmigo. No tengo la culpa. ¡Mamá! Mamá, no te enojarás conmigo, ¿verdad? Siempre te mira, siempre te ve y sigue tus pasos, estén donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. ¡Idiota! ¿Dónde estabas? No tengo tiempo. Oye, tranquilízate, por favor. Espérame, me voy a arreglar. ¿A arreglar? Bueno, está bien. Escucha. Debo llevar el anillo a la oficina. ¿Pero y qué pasó con lo de Año Nuevo? Dame el anillo. ¿Qué dices? ¡El anillo, dámelo! ¡Ay, sí, sí! Está en mi bolsillo. Solo espera. Aquí lo tengo. Sí. Ups, creo que hay un problema. ¿Qué problema? Pues es un gran problema porque por alguna razón que desconozco ya no está. ¿De qué hablas? ¿Alex, quieres que me maten? No, soy Alex, soy Paul. ¡No me importa! Paul. ¿Sí? Oye, ¿no viste dónde lo dejé? El anillo. ¿El anillo? ¿Qué anillo? No encontramos nada. ¿No será este? Sí, con piedras. Tiene una piedra grande, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Ah, ajá. Sí, voy para allá de inmediato. Ya voy volando, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó? Lo encontraron, pero... ¿Pero qué? ¿Ahora hubo otro problema? Sí. Dios.
Sí. 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 ¿Y cómo pasó, Grandulón? No sé. ¿Y tu mamá tiene jabón? Aquí está. Mételo. Hazlo. No, no puedo. Vamos a intentar. Sí. ¡Auch! Perdón. ¿Duele? Mucho. Ay, no. Ya se hinchó. ¿Y ahora qué hacemos? Quédate. Solo la noche de Año Nuevo. En la mañana se encogerá y me lo podrán quitar. No puedo hacerlo, Grandulón. Hay que regresar el anillo de inmediato. ¿Sí entiendes? Bueno, ¿probamos con jabón en polvo? Uh-huh. ¡Ah! Llegó Santa, el de la nariz roja. ¿Cómo estás? Adelante. No creí que fueras tan rápido. Vamos a tomar café. No entiendo. ¿De nariz roja? ¿Cómo que roja? ¿Hola? Sí. Paul, es para ti. ¿Sí? Bueno, habla Bella. El anillo quedó atorado en el dedo del niño y ahora no tenemos idea de cómo sacarlo. Karen, lo del anillo es un desastre. Pero no tuve nada que ver. ¿Desastre? ¿Y ahora qué demonios fue lo que sucedió, Bella? Un niño se puso el anillo y ahora no se lo puede sacar del dedo. La verdad, no sé muy bien. Yo sí sé. Tráelos aquí. Que lo traiga ahora. Entendido. Le llamaré. Trae al niño. Está bien. ¿Y con jabón? ¿Tampoco funcionó? ¿Y con jabón para ropa? Tampoco funcionó. Ya sé con qué. Vaselina. ¿No traes vaselina? ¿Vaselina? No, pero sí, traigo vaselina. Crema. Es francesa. Con esto bastará. Póntela. Vamos, inténtalo. ¡Deprisa! ¡Ay, duele, duele! Oh, lo siento. Niño, dame tu mano. Yo lo intentaré. ¡Vamos! ¡No, me duele! Vamos, déjame intentarlo. Espera, ya te dijo que le duele. ¿Quieres cortarle el dedo o qué? Te lo voy a cortar a ti. Señora, dígale a su hijo que nos entregue su mano. Dame tu mano, mocoso. ¿Qué le pasa? ¡Le duele! ¿Le duele? Le dolerá más cuando le corte el dedo si no me da su mano. ¿Qué te pasa? ¿Estás demente? ¡Suéltame! Debí haberte matado esta mañana. Oiga, ya deje de gritarle. ¡Él es el Santa Claus real! ¿Quién? ¿Este imbécil de nariz roja? Sí. Es un bufón. Un actor de quinta. Míralo. No es Santa.
Oye, grandulón, yo... ¡Nicky! ¡Nicky, espera! ¡Nick! Lucy, suéltame. Oye, escúchame. Sé que es algo tonto, pero por favor, déjame explicarte ya todo. Vete. Escúchame. No, por favor, Paul. Déjanos solos. Por favor, no te vayas. Ya vuelvo, espera. ¿Por qué lo hiciste? Te entiendo, pero... ¿por qué lo hiciste? El mismísimo Santa Claus en carne y hueso. Oigan, déjenlo ir ya. Él es el Santa Claus real. Ven, acompáñame. ¿Qué tienes ahí? Es él. Bueno, perdón, todo fue un tonto malentendido. Está bien, esas cosas pasan. Sí, pero... ¡No me estoy recargando! ¡Ya te dije que no tengo tiempo y además no quiero! Bueno, al final parece que Santa Claus de verdad no existe. ¡Sí, exactamente! Lucy... eres muy... divertida. Eres linda. Oye, acércate. ¿Quieres decirme algo? ¡No! ¿Quién? ¿Este imbécil de nariz roja? ¿Sí? No. Míralo. No es Santa. Mintió, mamá. Pues quizás porque no quería lastimarte. ¿Has oído hablar de las mentiras buenas? ¿Buenas? ¿Cómo? ¿Hay mentiras que son buenas? No sé. ¿Crees que los adultos lo sabemos todo? La verdad, mientras más vivo, menos entiendo de esta vida. Así que no sé.
Hijo, vamos a casa. Casi es año nuevo. Hola, Grandulón. Hola. ¿No me reconoces? No. Soy yo de nuevo. Hola, Lucy. Hola. Oye, yo nunca fue mi intención lastimarte. No soy Santa Claus, pero sí sé algo de magia. ¿Más mentiras? No, es verdad. No digo que soy Harry Potter, pero me sé unos buenos trucos. Me llamo Paul. Soy Nick. Un gusto, Nick. Y, pues, feliz año nuevo. Gracias. Bueno, mejor me voy. ¿Sabes qué, Grandulón? Vamos a mi casa. Si te parece bien. Claro que sí. ¿Vienes? Solo por un momento. ¡Vamos! Violar las leyes de tránsito en este país también se considera un grave delito. Por esta razón, la ley lo castiga ¡wow! con mucha severidad. Oigan, déjenlo ir. Él es el Santa Claus real. ¿En serio es el real? Sí, se lo juro. Muy bien, eso es. ¡Dispara! ¡Vamos, dispara! ¡Ya! Oh. ¡Perfecto! ¡Muy bien hecho, eso es! ¡Muy bien! Vamos, no te duermas, Nick. Cuidado, o puedo ganarte. ¿Con qué número juegas? ¿Qué? ¿Es mamá? ¿Qué tal? ¿Bien? Más que bien. Perfecta. Yo... Tú... Lucy, eres... ¿Sí? Te... ¿Ves? Yo... tengo que irme. Bueno. ¿Te llamo mañana? Claro que sí. Ya me voy. Suena el teléfono. ¿Qué? Yo contesto. Hola, Nick. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué crees? Ya no fui a ningún lado. Mi abuela vino a verme. ¿Verdad? Bueno, pensé que eras un bocón, y no. Tú y tu Santa Claus acaban de salir hace un momento en televisión. Perdón por no creerte. ¿Sabes algo? En realidad no es Santa. ¿Y? ¿Entonces quién es? ¿Quién es? Creo que es mi papá. Thank you.
успеть до 12 их загадать. В сказку поверить, как быль, и чуть подождать. Feliz año nuevo, Grandulón. В добрых сказках бывает. Люди друг друга встречают. Фея судьба этой волшебной зимой нам улыбнулась с тобой. И прожитый год провожая гряду открываем. Пусть Новый год к нам придет без забот и новое счастье с собой принесет.